No, ya desde que me quedo en su comprar una cada uno. Una rifa cada uno. ¿Qué son a euros? Vale, una para cada uno. Vamos a comprar una cada uno. Vamos, si nos toca la cesta. Una cesta que tiene. ¿Quieres que te toca? Dale el dinero. ¡Ay, Dios! Gracias. A ver si nos toca bien. A ver. ¡Dale! ¡Eso es buena! Guardadla en la noche, no la perdáis. Vamos, Delia, venga, va.
yo creo que mis dos partidos, dos partidos como los últimos dos. ¡Cierra! ¡Fuera! El resultado de una manera es un desastre. A ver, es que los dos partidos. ¡Desastre! ¡Desastre! ¡Vamos!
Ana. Thank you.
Sí, estamos en la sala de prensa del campo del Pardo en este partido femenino que acaba de disputar el conjunto del Navia frente al Gijón femenino B. Aquí tenemos a la capitana del conjunto naviego. Aquí está Gema, que ha visto un partido realmente complicado porque el equipo tiene las bajas que tiene y lógicamente había que posicionarse en el terreno de juego de la mejor manera posible, cosa que al final el resultado 1-2 no lo dice así, ¿no? No, la verdad que no, pero bueno. Llegamos a puerta, no tenemos ocasiones, ellas llegan dos y nos meten. Ha sido un partido, bueno, hubo momentos en que incluso arriba, sobre todo en la segunda parte, tuviste presencia por el hecho de que salió de refresco en la segunda mitad Alba. Ahí sí que el Navia podía conseguir algún tipo de frutos, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, tenemos dos delanteras y las dos delanteras pues hacen lo mejor que pueden. Bueno, tú has jugado en el medio campo al menos la primera parte, en la segunda mitad has retrasado posición. Yo no sé si el Navia Club de Fútbol se resintió al retrasar tú unos cuantos metros o es que el rival también apretó. Apretó más de lo que debía, entonces pues me necesitaba más a mí atrás que en el medio del campo. Bueno, la verdad es que manejaban bien el balón, ¿eh? Desde atrás triangulaban, lo manoseaban, daba la impresión de que tenían un plus más que vosotras, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Son muchos años jugando juntas todas, entonces se nota. Bueno, también se nota que Marina no jugó a lo largo de la segunda parte por un pelotazo que le dieron en una mano y lógicamente ahí si no hay esa carrilera ofensiva como es su caso, pues el Navia evidentemente no obtiene frutos deseados, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, una pronta recuperación, a ver si que no sea nada. Bueno, pero hay futbolistas de calidad como está Carla, ¿eh? ¿Cómo también estás tú, que llevas muchísimo tiempo ahí, ¿no? También, también, pero bueno, se nota a veces Marina y otras veces se nota otra jugadora, pero Marina hace lo que puede también. Ahí está, también la portería Mara, una futbolista, digamos, de muchísimo nivel, ¿no? Que hoy tuvo que trabajar de lo lindo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, el hecho de que el equipo del Gijón femenino lanzase 7 córners y vosotros 3, ¿qué significa ello? Ya no sé ya, pero eso es que no estamos en las disputas bien. Ya, lo que pasa es que lógicamente si dices tú que de medio campo hacia arriba no hay gente que la empuje, es difícil lógicamente entrar en batalla, ¿no? Y cuando las tenemos, nos la para la portera o dan al palo, entonces... Bueno, ¿qué se ha hablado en el descanso de este partido? ¿Qué os ha dicho Abelardo? Porque durante el choque el hombre está de brazos cruzados y no sé si viéndolas venir. Nada, que siguiéramos como lo estábamos haciendo, que estábamos jugando bien. Bueno, ¿y cómo ha estado la labor de colegiado? Por cierto, vecino tuyo de Puerto de Vega, ¿no? Sí, bien, de momento. Bueno, pero cuando tiene el pito en la boca ahí no hay amigos ni enemigos, no, ¿eh? No, la verdad que no, eso no. De hecho, sacó una tarjeta amarilla. Sí, bueno, era... ¿cómo se dice? Era que había que sacarla, vaya. Sí. Bueno, líneas generales, en todas formas, ya digo, hay base ahí, ¿eh? En el Navia femenino, ¿eh? De futbolistas sí, contrastadas como tú, como Carla, como Marina, oye, como Alba, ahí hay gente, digamos, que tiene que explotar todavía. Y sí me sorprendió Lucía, ¿no? También tu vecina de Puerto de Vega, que hoy no estuvo demasiado fina, ¿eh? Sí, estuvo bien, siempre juega bien, y hoy pues también. Te pasa que el calor también agota mucho. Sí, había un calor realmente extraordinario aquí en el campo del Pardo. Oye, estáis las últimas de 12 compitiendo en esta categoría, pero no dice nada porque si ganaseis aquí hoy prácticamente os poníais en la mitad de la tabla, ¿no? Sí, pero bueno, queda la segunda parte, o sea, la segunda vuelta y se va a hacer lo mejor que se puede. Bueno, pues entonces hay que animaros, ¿no? Porque no queda otra, ¿no? No. Bueno, pues aquí está Gema, ¿eh? Que da la cara, la mujer está un poco compungida, pero bueno, le damos las gracias por estar aquí en la sala de prensa del campo del Pardo atendiendo a este medio de comunicación. Muchas gracias por atendernos, Gema. Igualmente. Ahora se acerca los micrófonos del Ser Occidente, el técnico del Gijón femenino B. Aquí está Julio Cortina, que ha visto un partido que todavía el pescado no estuvo vendido hasta el pitido final, ¿no? Sí, bueno, siempre es complicado venir aquí a jugar a Navia. Sabemos que son un equipo siempre muy duro, muy bien trabajado y bueno, pues nosotros
Nos cuesta un poco adaptarnos también al campo, pero bueno, creo que en cómputos generales, quizás más en la primera parte, fuimos superiores. Entonces, gracias a los dos goles, pues bueno, ganamos el partido, pero bueno, sí que hasta última hora estuvo complicado, porque ellas apretan, es su campo, superficie, lo conocen, y pues nada, a intentar ganar, lo hicimos, 3 puntos, bueno, tampoco tiene mucho más, mucha más historia el partido. He visto que tienes muy buenas peloteras, ¿eh? Sí, tenemos un equipo bastante joven, está enfocado sobre todo a intentar sacar jugadoras para el primer equipo. Y intentamos que, bueno, pues hoy en el campo estuvieron, por ejemplo, 3 infantiles que se nota, ¿no? Que vienen con una muy buena formación desde abajo y pues en eso estamos intentando trabajar en el club para poder surtir al primer equipo de jugadoras que después den el salto a nacional y sean capaces de mantener el nivel. Hoy aquí os habéis rehecho con ese gol inicial de Marina, ¿eh? Yo no sé si lo esperabais o no. Son cosas que siempre hablamos, ¿eh? Que aquí después remontar es muy difícil. El problema también es la superficie, ¿no? Que no estás acostumbrado a jugar todos los domingos en esta superficie y cuesta un poco adaptarse, pero bueno, sobre todo, yo creo que al final de la primera parte hicimos muy buenos minutos, fue donde remontamos, y en la segunda estuvimos más ordenaditos, defensivamente creo que bastante mejor, y bueno, pues creo que concedimos muy poco. Entonces, al final la clave es esa. Si tú tienes el balón y te sabes defender con él, pues acabas ganando el partido. Bueno, ha habido colegiado a la contienda, que por cierto es asistente de uno de tercera división, Hugo Alonso Luña, que es aquí de Villapedre, concejo de Navia, con lo cual era un árbitro en principio que iba a administrar el reglamento con la mano como debe ser. Entonces, en ese sentido, yo desde fuera no veía ningún tipo de dificultad. El problema es que pitar es muy difícil y los que estamos afuera no nos damos cuenta de esas cosas. Y quizás, bueno, ya se equivocan en primera división, no se van a equivocar aquí que están solos. Nada más, pero tampoco hay mucho más. El árbitro para mí estuvo correcto y ya está ahí. Lo que tenemos es que intentar ayudarles también. Ya veo que balones fuera, ¿no? Porque no se puede tampoco hacer demasiado daño a una circunstancia que simplemente ha sido verbal, ¿no? Sí, nada, no hay nada. Es que cuanto más publicidad le demos es peor, o sea, tampoco. Yo prefiero seguir hacia adelante, hablar de fútbol, lo que pasa en el campo y ya está. No, lo otro me interesa poco o nada. Bueno, el Navia Club de Fútbol, ya ves que tiene gente que no estaba el año pasado, se han marchado 3 de las, desde mi punto de vista, pilares, ¿no? Que manejaron muy bien al equipo la temporada anterior y hoy aquí pues hay que ir poco a poco, hilvanando, ¿no? ¿Cómo has visto el equipo de Abelardo? Hombre, el Navia siempre es un equipo duro, ¿eh? Venía a jugar aquí porque, joder, hacen las cosas muy bien, saben cuáles son sus armas y no se va mucho de esa línea. Claro que les falta gente, evidentemente también la baja de Raquel es muy importante, que nosotros a Raquel la conocemos, que jugó con nosotros, y claro que supongo que es más difícil, pero bueno, hacen las cosas muy bien, entonces lo que tienen que seguir es intentando trabajar por ahí, y para esta zona, para el fútbol femenino, es fundamental que haya un equipo como el Navia. Seguramente si no, las crías o las chicas que juegan aquí pues no tendrían dónde jugar, o de tener que desplazarse a Oviedo, a Gijón, es complicado, y seguro que hace mucho más bien que mucho que mal aquí en esta zona. Pues aquí están las valoraciones de Julio Cortina, el técnico del Gijón Femenino B, equipo que ganó aquí en el campo del Pardo al Navia Femenino por 1-2. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Sí, ahora vamos a solicitar la valoración de otra futbolista del Navia Club de Fútbol, en este caso Lucía. Lucía está un poco compungida, ¿no? Porque el equipo, no sé si el sol veraniego que hay aquí, hubo aquí en el campo del Pardo, hizo que se le agotase la idea al Navia Club de Fútbol Femenino. Bueno, creo que fue un partido igualado, solo que con 2 fallos que tuvimos, pues nos metieron 2 goles y otro partido que perdemos por 2 fallos nuestros. Bueno, ha sido un partido que el equipo visitante desde fuera se veía que empezó manejando muy bien la pelota, ¿eh? Sí, siempre juega muy bien el Gijón, pero bueno, nosotras hoy creo que hicimos un buen partido, dentro de lo que cabe con las bajas que tenemos, y bueno, perdimos. Creo que en la primera parte desde fuera se veía que tú no estabas, desde mi punto de vista, digamos, asentada, ¿no? Sí, en la segunda parte, donde vibraste con tu juego. Sí, en la primera parte no me encontraba, y en la segunda parece que un poco mejor, pero bueno,
perdimos igual, o sea que a pensar en el siguiente. Se vio que el equipo del Navia femenino desde fuera se veía que iba de menos a más, ¿no? De hecho, en la segunda mitad con la incorporación de Alba, lógicamente buscó un poquitín más el aspecto ofensivo, ¿no? Sí, intentamos buscar el empate por lo menos para ver si salimos de ahí abajo, pero no pudo ser y bueno, nada. Hay carencias, como dices, no efectivas. Aquí no está, estaba Raquel, que va, parece ser que va a ser operada, con lo cual, y las tres que no están del año pasado, el equipo de Navia tiene que recomponer estructura, ¿no? Sí, tenemos un equipo nuevo, se fueron tres el año pasado y este año no nos va nada bien porque tenemos bajas todos los partidos. Raquel se lesionó del cruzado y nada, a aguantarse así, ya ver lo que pasa. De todas formas, se ve que cuando perdéis un balón volvéis a por él, ¿no? Con una gran velocidad, da la impresión de que estáis preparadas físicamente para ello, ¿eh? Sí, no queda otra, luchar con lo que tenemos y a ver qué resultados tenemos aquí a final de temporada. Bueno, he visto que la primera parte ha estado en el medio campo junto con ti, Gemma, ¿no? Sois vecinas las dos de Puerto de Vega, que en la segunda mitad ha retrasado ella su posición. ¿Qué se prevé desde el banquillo para hacer este tipo de cambio? Sí, queríamos hacernos con el medio campo en la segunda parte y bueno, Gemma juega de central siempre y queríamos aguantar con el 2-1 a ver si empatamos por lo menos. Ya veo que en la segunda parte, efectivamente, sobre todo por la banda izquierda, Alba creó cierto play, un disparo ahí que despejó a córner la cancerbera visitante. Había que disparar un poquitín más porque no era demasiada estatura la cancerbera visitante, ¿eh? Sí, nos falta tirar más a puerta y finalizar más las jugadas porque me parece que no las finalizamos todas, pero bueno, se hace lo que se puede y yo creo que estuvo bien el partido. Bueno, el equipo está armándose, ¿no? Es así, ¿no? Sí, hay que intentar ahora, con las bajas que tenemos, volver a ver si ganamos el siguiente y nada, tirar para adelante. La verdad es que el no concurso de Marina a lo largo de la segunda parte por un balonazo que le dieron en un brazo, también se resintió muchísimo el equipo en el aspecto ofensivo. Quiero decir ofensivo porque ella, aunque es lateral, suele sumarse al ataque, ¿no? Sí, lo que te digo, no hay un partido que tengamos una lesión, una baja y nada, tenemos que luchar con lo que tenemos. En las áreas nadie ha discutido nada, ¿no? No, yo creo que el árbitro estuvo bien y todo fue perfecto. El árbitro se llama Fran, es vecino tuyo también de Puerto de Vega, es asistente de Hugo Alonso Luña, colegiado de la tercera división asturiana. Entonces el equipo, aunque hoy aquí ha perdido, estáis los últimos en la clasificación, pero eso no dice nada, porque si hubieseis ganado aquí hoy, os colocarías prácticamente en la mitad de la tabla, de los 12 equipos que son. Sí, es un grupo corto que ganas un partido y te pones arriba, pierdes un partido y te pones abajo. Entonces nada, a luchar y a ganar el siguiente. Bueno, en el banquillo he visto a tres efectivas, con lo cual el equipo no está diezmado ni muchísimo menos, aunque haya bajas como acabas de decir. Sí, hay bajas importantes, pero bueno, de momento tenemos tres cambios y a ver si aguantamos. Pero eso, los demás equipos vienen con cinco cambios, entonces claro, se nota. Físicamente no, en la segunda parte pues están mejor. Bueno, pues aquí están las valoraciones de Lucía, ¿eh? Lucía es una futbolista histórica del Navia Club de Fútbol, aunque sea joven, ¿eh? Femenino, se entiende. Bueno, pues muchas gracias por tenernos y quiero añadir una cosa más, sobre todo a la afición, que ve que los 100 espectadores que han estado aquí han visto un resultado negativo del Navia, pero esto es un punto y aparte, ¿no? Sí, nada, que sigan viniendo, que vamos a seguir intentándolo y a ver si ganamos a partir de ahora los siguientes. Lucía, jugadora del Navia Club de Fútbol Femenino, muchas gracias por atendernos. A vosotros.